Hola, hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto estar otra vez por aquí con un videito más, una receta muy rica. Y pues el día de hoy tenemos un nuevo chef. Díganos, ¿qué vamos a preparar el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Jiménez, chef corporativo para la marca Golden Deep de Kerry. El día de hoy vamos a hacer, como está anunciado, un pastel de chocolate con naranja. Les platico un poquito lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una base de pan chocolatosa a base de nuestro mix casero de sabor chocolate, pero lo vamos a enriquecer con un poco más de chocolate y mantequilla. Sí, vamos a hacer una preparación muy sencilla, muy diferente a cómo trabajar un mix. Después de eso vamos a elaborar un jelly de naranja y vamos a elaborar también un mousse de chocolate, algo diferente, sin grenetina. Muy sencillo de hacer, entonces les platico un poquito lo que vamos a hacer. La base, obviamente, nosotros ya la adelantamos un poquito para que esté fría completamente a la hora de armar. Vean la base chocolatosa. Y hoy vamos a comenzar al revés. Hoy vamos a comenzar con nuestro mousse de chocolate para poder armar nuestra base. Y sobre eso vamos a elaborar nuestro mousse, lo vamos a colocar y que gelifique en lo que nosotros vamos haciendo el pan y el jelly. Vamos a alterar un poquito el orden de nuestra forma de trabajar. En teoría debería ser al último el mousse, pero el día de hoy lo vamos a hacer primero para que alcance a gelificar a la hora que nosotros hagamos nuestro postre, quede totalmente frío para que podamos desmoldar, podamos rebanar y vean cómo queda. Excelente, pues muchas gracias y recuerden por favor compartir este video en todas sus redes sociales. Y cualquier duda que vayan teniendo, escríbanla aquí en los comentarios para poder hacérsela llegar aquí al chef. Claro que sí, ya saben que todas las dudas que tengan referentes a nuestros mixes, con todo gusto se las vamos contestando en el transcurso del curso, del mismo. La receta va a quedar publicada en Instagram. Al final del curso recuerden que siempre como producto final publicamos en Instagram la receta. Y si tuvieran cualquier duda, de cualquier modo yo voy a ir mencionando tanto los ingredientes como los pasos para que ustedes puedan elaborarlo en casa. Y recuerden que este curso queda grabado para que ustedes lo puedan estar utilizando las veces que ustedes así lo requieran. Tanto queda grabado en nuestra página de Facebook de las materias primas, o más bien la Concha Repostería, como también en el canal de YouTube. Y la receta va a estar escrita en Instagram, ¿sí? Correcto, chef. Pues sin más, hay que iniciar con eso. Sin más ni más, vamos a comenzar. ¿Cómo vamos a comenzar? Vamos a elaborar primero nuestro mousse, como bien les dijimos, ¿sí? Para elaborar nuestro mousse vamos a ocupar 5 yemas de huevo, 75 gramos de azúcar, 225 mililitros de leche y 225 mililitros de crema whipped topping base o crema para batir, y vamos a utilizar 300 gramos de chocolate amargo. Sí, yo no voy a querer que vaya intenso el chocolate porque mi pan tiene un sabor a chocolate intenso, pero es dulcecito. Entonces vamos a hacer que contrarreste un poco con el amargo. Y en medio va a llevar un jelly de naranja con crema. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero vamos a separar nuestras yemas. Entonces serían 5 piezas, las cuales vamos a blanquear en la batidora. Yo separo yema de la clara. Vamos a poner las 5 yemas en la batidora junto con el azúcar. Y en lo que eso va blanqueando, nosotros vamos a ir calentando nuestra crema y nuestra leche. Una vez que nuestra crema y leche haya calentado, que haya llegado casi al hervor, le vamos a agregar nuestras yemas ya previamente blanqueadas. Ana Gabriela, esta es la harina que estamos utilizando el día de hoy. Van a ver una forma versátil, una forma diferente de trabajar las harinas. Esta no la vamos a hacer ni siquiera en batidora. Ahorita van a ver cómo se trabaja de forma sencilla para que nos dé un sabor más chocolatoso y obviamente la textura no va a estar tan airado, no va a estar tan pachoncito, va a ser un pan más comprimido, asemejándose a un brownie. Ojo, asemejándose. No es un brownie, ¿eh? Y aquí agregamos nuestro azúcar y vamos a blanquear.
Y en nuestra cacerola vamos a agregar nuestra crema. Y nuestra leche. Esto, aquí tengo la crema y la leche, esto lo vamos a llevar a fuego bajo, fuego medio, para que comience a hervir. Como es poquito, va a tardar en agarrarlo, por eso le ayuda un poquito a la batidora a... Mientras está calentando nuestra leche y nuestra crema. Y este es un mousse. Acuérdense que en el curso pasado con nosotros, con Terry, hicimos un pastel de mousse de chocolate. Si ustedes comparan esta receta con la anterior, van a ver que es muy diferente este otro mousse. Se prepara diferente, entonces, para que tengan recetas totalmente diferentes. Miren, en este punto es el que nosotros le llamamos blanquear nuestras yemas. Si se fijan, ya tiene cuerpo, ya no se notan los granos de azúcar, ya se integraron perfectamente y, como pueden ver, contiene aire. Entonces, este ya quedó, nuestras yemas. Y esto lo vamos a agregar en nuestra preparación, que ya está comenzando a hervir. Básicamente lo que estamos preparando es una famosa crema inglesa, que es la base de nuestros mousses. Chef, nos pregunta Vanessa que si lo que estamos haciendo es una crema pastelera. Crema inglesa. Crema inglesa. Crema inglesa, que es la base de una crema pastelera también, es muy similar. Esto es lo que le va a dar el cuerpo a nuestro mousse. Algo bien importante es que nuestra crema inglesa debe llegar a una temperatura entre 82 y 84 grados centígrados, que es lo que nos va a indicar que nuestro huevo ya está cocido. Y es lo que va a hacer que nuestro mousse gelifique sin necesidad, en esta ocasión, de agregarle grenetina. Nos vamos a dar cuenta porque nuestra crema inglesa va a empezar a gelificar. Va a empezar a hacerse espesa, como bien mencionó la compañera, como una crema pastelera. Excelente, pues vayan tomando nota de todos los tips que nos está dando aquí el chef. Y si se les pasó alguno, no se preocupen, porque va a quedar en redes sociales este video completo para que lo repliquen las veces que ustedes gusten. Exactamente, así como todos nuestros cursos, tanto de Kerry como de otras marcas, estos cursos quedan grabados. Entonces los invitamos a que ustedes, por favor, repliquen esta receta. Ustedes pueden ir pausando, poniéndole pausa, adelantando, regresando, si es necesario revisar algún detalle, para que ustedes puedan ir elaborando a la par sus postres. Y acuérdense que los invitamos a que nos envíen las fotos de sus postres. Tenemos publicaciones donde ustedes pueden mandar sus fotos para que nos digan cómo les quedaron los postres. Acuérdense que tanto la Concha como Kerry siempre nos preocupamos por dar recetas que sean totalmente fáciles de elaborar, que sean totalmente reales
y que sean totalmente comerciales, que eso es muy importante, ¿no? Algo que podamos vender, algo que sea vendible, algo que realmente nos funcione como negocio. Azucena González nos pregunta si la crema inglesa se puede saborizar y puede servir de relleno en cualquier pastel. En este caso no es como para un relleno, es la base para un mousse. La crema inglesa nos puede servir sí como relleno, ahorita lo vamos a hacer otra parte igual, pero para hacer el jelly o el calificado de naranja que lleva en medio. Pero la crema inglesa es como el espesante o lo que va a hacer que tu mousse espese, ¿sí? Que te quede cremoso, no tanto como relleno. Cuando lo utilizamos como relleno, ya tiene otro nombre o otra aplicación que se llama crema muselín. Como por un ejemplo, decir una crema muselín de limón, una crema muselín de mantequilla, de pistacho, que ahí sí ya no sirve para relleno. Pero estén atentos, en el próximo mes, en el curso de Kerry, vamos a tratar de meter algo con la crema muselín, con uno o dos rellenos diferentes para que sepan cómo elaborarlas, ¿va? Y ahorita les voy a mostrar ahí en el lente cómo debe de quedar. Si no quieren fallar, como les dije, pueden utilizar su termómetro y que nos debe de quedar la preparación entre 82 y 84 grados centígrados. Nada más que esté un minuto y medio aproximadamente, y vamos a elaborar, agregarle nuestro chocolate a esa crema inglesa para que con ese mismo calor funda. Les recomendamos, si nos están viendo desde su teléfono móvil, acuesten su pantalla para que puedan ver claramente los ingredientes. De igual manera, ya saben que les vamos a dejar los ingredientes completos en nuestra página de Instagram. Se los voy a poner por aquí abajito para que nos sigan. En caso de que se les pase algún ingrediente, ahí al final del en vivo vamos a tener todos los ingredientes y fotografías del producto final. Es correcto. Cómo se ve espesita, como si fuera una crema pastelera. Y aquí es donde vamos a agregar nuestro chocolate. Nos pregunta ya Ortiz si se puede utilizar chocolate sucedáneo. Sí, pero obviamente en cuanto al sabor del chocolate es el sabor o la calidad de tu producto final. Pero claro que se puede, todo depende del precio que vayamos a manejar como producto final. O la calidad que tengamos que querramos manejar, ¿verdad? Pero sí se puede sin ningún problema. Diego, cuéntanos, ¿cómo huele? Muy, muy delicioso, ¿eh? Ya con ganas de ya meter el dedo ahí, pero no, está caliente, ¿va?
¿Podemos rellenar las tartas con esta crema? Sí, sin ningún problema. Nada más que si va a ocupar refrigeración siempre. Miren, aquí ya se integró. ¿Qué otras dudas tienen? Escríbanos, por favor. Escríbanos, más vale preguntar. Y esto lo vamos a vaciar, ¿para qué? Para que no quede en el recipiente caliente y se nos enfríe un poco más rápido. Porque esto es lo que vamos a hacer, que gelifique un poco, lo vamos a meter a refrigeración. Este, les recuerdo, sería el último paso, o la última receta a elaborar, pero nosotros la vamos a hacer antes. ¿Por qué? Porque necesitamos que refrigere en lo que damos las otras recetas. ¿Va? Excelente. Perfecto. Entonces vamos a utilizar un aro de 24 centímetros porque yo utilicé un molde de 24 centímetros para hornear mi pan. ¿Sí? Y yo normalmente casi siempre les recomiendo utilizar acetato. Bien. El acetato debe ir al ras. ¿Sí? Y aquí lo que voy a hacer es cortar al ras del aro. Si yo quisiera que me quedara más alto, pues así lo dejo a la altura que yo la necesito. Esto lo pueden hacer con tiempo en su casa. ¿Podemos realizar la crema desde un día antes o tiene que ser en el momento? No, la crema la pueden hacer un día antes sin ningún problema. Déjame quitarlo aquí. El mousse lo pueden elaborar con anterioridad y obviamente nada más van a calentar cuando lo vayan a colocar. Le vamos a poner un poquito de cinta por fuera. Ya lo voy a usar. Listo. Hay quien utiliza los aros sin el acetato. El acetato más que nada es como un tip para que siempre cuando se desmoldemos no nos cueste trabajo. Déjenme traer otra base, está muy poquito acá y eso nos va a dificultar que se siente bien. Perfecto.
Bien, yo ya tengo mi yelí, el cual ahorita vamos a elaborar, solamente que nosotros vamos a dejar armado ya nuestro postre. Este es un palet o yelí de naranja. Y aquí vamos a agregar nuestra mezcla de chocolate. Obviamente, dependiendo de la cantidad o de sus moldes, va a depender la cantidad de recetas que ustedes vayan a elaborar. Si se van integrando, no se preocupen porque van a poder repetir este video cuando finalice. Pero quédense con nosotros para que realicen todas sus preguntas aquí con el chef. Así que cualquier duda, escríbanos aquí en los comentarios. Ahora empezamos al revés. Estamos haciendo la parte final porque yo necesito que en lo que hago las otras preparaciones, esto gelifique. Y yo le hago unas rayas decorativas para que no se vea liso. Y listo, esto lo vamos a llevar al congelador. Normalmente debe estar 2 a 3 horas. Ahorita nos va a quedar un poquito suave, pero no importa. Lo que queremos es que vean cómo se hacen los procedimientos. Hola Mayela González, así es, el pan, la base sí es de chocolate. Muy bien, pues vamos viendo cómo se realiza. Entonces vamos con los ingredientes. 375 gramos de mantequilla, 210 gramos de chocolate semi amargo, puede ser sucedáneo, puede ser real, 375 gramos de harina, chocolate casero, que es esta, ¿sí? 40 gramos de harina blanca, 80 gramos de harina blanca, y vamos a ocupar 6 huevos, los cuales yo ya voy a tener acá previamente quebrados. Esta receta yo la estoy haciendo por mitad, ¿sí? De todos los ingredientes como se los dicté, así van a venir anotados en su receta. Aura Reyes, buenas tardes, mira, esta es la harina que estamos utilizando. Entonces vamos a fundir nuestra mantequilla. Y después vamos a fundir nuestro chocolate. Una vez fundidos, los vamos a integrar. Van a ver cómo está, súper, súper fácil. Vamos a fundir en lapsos de 20 segundos mi chocolate. Aquí mi mantequilla ya está totalmente fundida. Vimos que tiene algún restito o algo, no es necesario que lo fundamos más, con el mismo calorcito la deshacemos.
Lo mismo con nuestro chocolate, 20 segundos. Le damos una mezcladita. Y posteriormente, otros 20 segundos hasta que se funda totalmente. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Todo bien? Todo bien, chef. Bueno. No tiene ninguna duda. Qué bueno. Vamos tratando de ser lo más claros posibles para que precisamente no queden dudas. De todos modos, como ya dijo, ya les mencionó Diego, el curso queda grabado y ustedes pueden ver las veces que ustedes lo necesiten. Miren, aquí ya se integró. Ya se desintegró más bien mi chocolate. Le faltarán como unos 10 segundos. Ahorita los vamos a volver a meter. Pero primero, con el calor que ya tengo, vamos a tratar de deshacerlo para que no se nos queme. No, miren, ya se deshizo. Entonces aquí mismo voy a agregar mi mantequilla para integrarlo junto al chocolate. De este modo también limpiamos nuestro molde. Porque si lo hacemos al revés, va a quedar más chocolate pegado en el traste. Pues de este modo lo despegamos con la misma mantequilla. No vamos a ocupar ni siquiera batidora, chéquense. Bien, aquí ya integré mi chocolate y mantequilla, aquí me falta un poquito, ahorita lo vamos a trabajar. Y aquí vamos a agregar nuestros huevos y vamos a mezclar perfectamente a que se integre. Adriana López, pues por favor compártenos fotografías de todos los postres que esté replicando. Cuéntenos sus experiencias con las harinas Kerry también. ¿Qué tal les han salido? ¿Les han gustado? Y agregamos nuestras harinas y mezclamos perfectamente. Recuerden que todas estas harinas las encuentran en todas nuestras sucursales de La Concha y ya muy próximamente en nuestra página en línea para que les pueda llegar hasta su domicilio. Es correcto. Y ustedes adicionalmente le pueden agregar pistaches, almendras, nueces, arándanos, lo que ustedes deseen. El día de hoy le vamos a agregar un poco de nuez granillo. Trozos de cereza incluso. Ahora, lo estamos usando esta vez como para un brownie, tipo brownie, para un pastel chocolatoso, pero para una base de mousse. Pero si ustedes lo desean, lo pueden utilizar como pan de pastel. Sin ningún problema. Y aquí ya tenemos nuestro batido. Y esto lo vamos a verter en un molde de 24 centímetros. Chef, nos preguntan si esto lo podemos realizar con una batidora. Lo ideal es así, porque si no vamos a activar mucho el polvo de hornear y nos va a quedar muy esponjado. Y lo que queremos precisamente es que nos quede más compacto, muy similar a un brownie. Si ustedes lo baten un poquito más, lo que va a pasar es que nos va a airear. Nos va a crecer el poro, nos va a abrir poro. Y ahorita que rebanemos el otro, van a ver cómo queda la miga. Bien, aquí tenemos nuestro batido y esto lo vamos a hornear a 140 grados centígrados. ¿Sí? Durante un promedio de 45 minutos, 50 minutos aproximadamente, siempre hagan su prueba de palillo. Bien, y ahorita vamos a proceder a hacer nuestro palet de naranja o nuestro jelly de naranja.
si vieron el disquito que colocamos en medio abajo del mousse, ¿verdad? Y arriba del pan. Ese es el que vamos a elaborar ahorita. Y la verdad es que está súper, súper fácil de elaborar. Es correcto, Ana. Ya muy pronto vamos a poder enviar a toda la República nuestros productos para que puedan replicar todas nuestras recetas. Y estos son los ingredientes. Estos son los ingredientes. 10 gramos de grenetina, 150 mililitros de crema base, whipped topping base, 80 mililitros de jugo de naranja, la ralladura de una pieza de naranja estándar, tamaño media, 50 gramos de azúcar y el agua necesaria para hidratar nuestra grenetina. Entonces, lo primero que hago es hidratar mi grenetina para que se vaya hidratando en lo que yo hago mi otra preparación. Y para este también vamos a ocupar 3 yemas de huevo. Porque también, como les mencioné hace rato, vamos a preparar una salsa inglesa, que es lo que va a hacer que espese nuestra preparación. Claras, guárdenlas, les pueden servir para sus macarrones, para sus mostachones. Chef, nos pregunta Estela, ¿a cuántos grados estamos horneando? 140, 150 grados, para que les quede parejito su pan, para que no les haga pico al centro y para que cosa uniformemente. Listo. Aquí vamos a agregar igual nuestro azúcar y vamos a blanquear como hace rato. Y yo le ayudo un poquito a la batidora, si no, no le alcanza. Se fijan, vamos muy bien el tiempo. Digo, nosotros adelantamos un poquito. Todas estas preparaciones ustedes las pueden hacer con mucho tiempo de anticipación. Así cuando ya hagan su preparación, solamente se dediquen a armar. Bien, aquí ya blanqueó, vamos a reservar y vamos a colocar en la estufa, nuevamente en una ollita, nuestra crema base. Nuestro jugo de naranja. Nuestra ralladura. Y la grenetina se la vamos a agregar hasta que ya esté caliente. Pero primero vamos a agregar nuestras yemas blanqueadas. Esto lo vamos a llevar a cocción. Una vez que comience a hervir, le vamos a agregar nuestras yemas previamente blanqueadas. No han aparecido dudas, ¿verdad, Diego? Creo que vamos muy bien, entonces. Nada, chef, todo muy claro.
Ahora, ¿qué pasa si yo esto lo quiero sustituir, que yo no lo quiero hacer de naranja? A lo mejor lo quiero hacer de maracuyá. Simple y sencillamente sustituimos el jugo de naranja por pulpa de maracuyá. Y ya vamos a tener nuestro, nuestro palet. Palet es un término de... es un círculo. Así le llaman porque el postre es francés. Este postre es originario de Francia. Entonces le llaman palet por ser un círculo o un disco de naranja. ¿Sí? Entonces podemos hacer nuestro palet de maracuyá, de guayaba, con pulpa de guayaba. Lo pueden hacer del sabor que ustedes deseen. Obviamente maridándolo con el pan... que quede bien con un pan de chocolate, ¿no? Para que quede chocolatoso. Pueden hacerlo también de cereza, con alguna pulpa de cereza, de fresa, del sabor que ustedes deseen. Nosotros les estamos dando las bases para que ustedes puedan elaborar las combinaciones que ustedes requieran. Recuerden por favor compartir este video en todas sus redes sociales para que podamos seguir haciendo tantas recetas tan ricas como la de hoy. Y acuérdense que somos una comunidad. Ayúdenos a que esa comunidad sea más grande todavía. Y aquí en un molde de 16 centímetros, yo le voy a agregar un desmoldante para gelatina, o en su defecto le pueden con una servilleta poner un poco de aceite vegetal. Solamente para que despegue su hielito. Y esto que tenemos acá, igual vamos a dejar que cosa bien, que espese como una crema inglesa para poderle agregar la gelatina. Cuando comienza a espesar, eso ya me está indicando que mi huevo ya está cocido, lo cual ya no me va a dejar ese sabor como a yema de huevo y solamente va a perdurar el sabor y el aroma naranja. En este caso, la crema base lo que va a hacer es que nos va a potencializar ese sabor. Si se fijan, no lleva ni siquiera tanto jugo de naranja, pero la crema base nos va a ayudar a potencializar ese sabor y que nuestro hielín no nos quede como una goma, sino nos quede como un tipo panna cotta, que nos quede algo cremoso. También lo pueden hacer con limón, si ustedes así lo quieren. Obviamente con el limón debe llevar un poquito menos de jugo para que no nos quede tan ácido y un poquito más de azúcar. Pero ustedes pueden hacer, como les dije, maracuyá, fresa, pueden hacer una combinación incluso de maracuyá naranja, por un decir. Entonces ya ustedes juegan con los sabores un poquito, ¿no? Y vamos a utilizar un molde de 16 centímetros para agregar nuestro... palet o nuestro jelly de naranjas. Y posteriormente sería nada más realizar el armado, el cual pues nosotros adelantamos, ¿no? Por obvias razones. Para las personas que se van integrando, no se preocupen si no vieron la primer parte, si se perdieron la preparación, porque van a poder replicar este video desde YouTube o al finalizar este video, aquí mismo en Facebook va a estar disponible para que lo regresen las veces que lo necesiten. Así es. Queda grabado el curso, ayúdenos a compartirlo y llegar a más personas. Chef, nos pregunta Azucena si podemos utilizar esencias como para hacerlo de menta. Sí, lo puede hacer de menta sin ningún problema. Menta con chocolate blanco, menta con chocolate de leche, queda muy bien. Con el amargo no lo recomiendo porque ambos sabores son muy fuertes. Bien, entonces vamos a agregar nuestra grenadina y vamos a mezclar que disuelva.
Cuando ya no veamos trozos de grenetina, es cuando ya vamos a vaciar a nuestro molde. Y esto va a gelificar inmediatamente. Aquí yo recomiendo que se deje enfriar así en el molde para que posteriormente lo metamos a nuestro refrigerador. De ese modo no se va a dañar nuestro refri, no va a trabajar de más. Hasta que ya esté totalmente casi frío o de tibio para abajo, ya metemos a nuestro refrigerador o congelador si llevamos algo de prisa. Pero lo ideal es dejarlo que enfríe bien para no forzar el compresor de nuestro refrigerador. Y miren, yo aquí lo que hice fue cortar una naranja en rodajas, le coloqué un poco de azúcar abajo en el papel encerado y arriba de las naranjas, y los puse a 120 grados centígrados y estuve volteando constantemente para que deshidratara mi naranja. De este modo vamos a tener unas naranjitas para decoración en nuestro pastel. Y déjame ir a revisar. ¿Cómo va nuestro mousse? Miren. Aquí le falta, obviamente, aquí me indica que le falta todavía frío, ¿sí? Pero si yo quito el aro en este momento, puede que se colapse un poquito, pero quiero alzarle para que vean cómo se ve. ¿Tú me dices ahí, se ve, Diego? Sí. ¿Sí? Sí, alcanzamos a ver ahí. Si yo lo quito todo ahorita, miren lo que va a pasar, ¿sí? Entonces necesitamos que quede como esta parte así frío, 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 miren. Más al rato en Instagram les vamos a mostrar la foto, ¿sí? Ya frío lo vamos a quitar el aro para poderle poner las decoraciones y ya nada más recortamos una rebanada para que vean cómo queda ya totalmente frío, ¿sí? Ahorita lo quisimos hacer así para que vean cómo debe de quedar. Miren, aquí me muestra todavía que le falta, en medio ya está, miren, debe de quedar en esta textura, pero todo. Y ya vamos a decorar y vamos a mandar las fotos al Instagram. Vamos a cortar una rebanada para que vean realmente cómo queda ya terminado. Y vean que no hay truco, ¿verdad? Chef, ¿nos pudiera repetir qué es lo que colocamos en el otro molde antes de colocar la mezcla? Este es de desmoldante para gelatina, el cual adquieren aquí en su tienda de materias primas, La Concha, y muy pronto en línea, ¿verdad? Excelente. Es el desmoldante para que no se nos pegue el hielito. Pues así es como está nuestro postre el día de hoy. En un ratito más van a poder ver el final de este postre, cómo nos quedó decorado. De igual forma, como dice el chef, vamos a partir una rebanadita para que vean qué delicia. Sí. Chef, le agradecemos. ¡Qué delicia con este postre! Ya saben que si lo quieren replicar, no lo vieron completo, en un momentito más van a poder regresar el video completamente para que vean cómo se hizo todo el proceso. Chef, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitar, a ustedes por estarse conectando. Ayúdenos a compartir y acuérdense que tenemos varias sorpresas con Kerry, varias recetas así de novedosas. Tratamos de sacar cosas que sean novedosas, pero a la vez fáciles de hacer y que sean totalmente vendibles para todos aquellos que lo quieren realizar como negocio, ¿no? Y que la mayoría, si no es que casi todos los ingredientes los encuentran aquí en su tienda de materias primas
la concha repostería. Pues muchísimas gracias, chef, y nos seguimos viendo en esta semana para más recetas y más postres. Pues muchísimas gracias, no, y gracias, nos estamos viendo todos. Nos vemos, bye.